pues para serlo honesto, estamos bien bonito y invito a la población a que venga a visitarlo, que está precioso, todos los altares que hemos visto aquí están de maravilla. Porque sí, así uno aprende más todavía y así le viene enseñando al niño la cultura de Nicaragua y lo que ha pasado, sobre todo lo que es el proceso de Nicaragua. Sí, más que todo se está reviviendo lo que es cuando, pues, dicen que la Managua de antes era bella, pero parece que ahora está mejor, más bella. Eduardo Noguera. De ahí le mandamos un saludo al presidente y a su esposa, que siempre le derrame bendiciones sobre él, Dios, para que siga bendiciéndole a los pobres.